En este vídeo vamos a hablar de los alimentos que están terminantemente prohibidos para un gato con insuficiencia renal. Porque si tu gato tiene insuficiencia renal, me imagino que ya tu veterinario te habrá comentado que la enfermedad en sí no tiene cura. Lo que hacemos los veterinarios básicamente es tratar los síntomas a medida de que vayan apareciendo y favorecer o estimular a aquel cliente le dé a su gato una alimentación que no agrave el problema, de manera que el gato pueda vivir el máximo número de años con su riñón dañado, ya que en veterinaria no tenemos como en humana la posibilidad de hacer un trasplante renal. Por lo tanto, aparte de la alimentación adecuada, que ya habéis visto que tenemos recetas para gatos, ya os he cocinado alimentos para gatos con insuficiencia renal, es importante que sepáis... ¿Qué está prohibido? Y dentro de lo prohibido, vamos a hablar de lo siguiente. Aquí os lo explico. Mirad, de entrada, no es que sea un alimento prohibido, pero sí que es una reflexión importante: es que todo gato con insuficiencia renal tiene que beber mucha agua. Y ya sabéis lo que le cuesta a los gatos beber agua: no es algo que. no es como los perros que beben y beben. Al gato le cuesta mucho. Es un animal que en cuanto el agua está un poquito en mal estado o tal, le cuesta beber. Por lo tanto, no es que esté prohibido la alimentación seca, pero para un gato con insuficiencia renal no va a ser la alimentación ideal. Básicamente porque estamos limitando de alguna manera u otra la ingesta de agua. Y con la comida húmeda, ya sea comida casera como la que promovemos en el canal u otro tipo de alimentación, quieras que no, fuerzas a que el gato sin darse cuenta beba. Y esto, en el caso de la insuficiencia, es fundamental. En segundo lugar, y la clave de piedra, la clave de bóveda, perdón, de, de la insuficiencia renal, tenemos que evitar los alimentos ricos o con exceso de fósforo. Y aquí tenemos que hablar de, por ejemplo, hay que evitar los pescados eh, blancos, pescado en exceso. Hay que apartarlo. No quiere decir que no le demos pescado y veréis que hacemos recetas con pescado, pero disminuir la cantidad de pescado. No dar carne en exceso. Habrá que bajar la cantidad de carne. Totalmente. Ya sabemos que el gato es un animal 100% carnívoro. Eso nadie lo pone en duda. Pero habrá que dar carnes que no tengan tanto fósforo. Básicamente hablaremos, como veréis en las recetas, porque es la carne calidad-precio para mí más indicada que tomamos como referencia a la carne de pollo. Que tiene fósforo, nadie dice lo contrario, tiene fósforo, pero tiene menos fósforo que otras carnes. También no son recomendables los productos lácteos. Aún así, me veréis que en algunas dietas incluyo eh, queso fresco, porque es el que menos fósforo tiene. No tiene tanto fósforo como, por ejemplo, un queso parmesano, un queso curado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué incluimos lactosa? Porque os explico en algunos vídeos, os pondré uno al final, cómo os podéis hacer un hipaquitine, para que nos entendamos. Un hipaquitine es un suplemento alimentario que damos a los gatos con insuficiencia renal, que lo que hace es captar el fósforo que en exceso damos al los gatos sin darnos cuenta. Pues hay una manera mucho más económica que el ipaquitine, porque un botecito de ipaquitine te cuesta 60 euros, de hacerlo de forma natural y en ese vídeo os explico cómo se hace, cómo se da y lo que hacemos en las dietas para que este ipaquitine casero nos funcione un poquito mejor es añadir pequeñas cantidades de queso fresco, que tiene fósforo, lo sabemos, pero es que el propio ipaquitine, si os leéis la, la, la composición, también tiene una pequeña cantidad de fósforo, porque el fósforo es casi imposible de eliminar de la dieta. También, lógicamente, hay que eliminar todo exceso de sal. Ya sé que no le daréis sal a vuestro gato porque hemos dicho en muchos vídeos que la sal no es beneficiosa para ningún gato. Pero en un gato con insuficiencia renal, pues todo lo que le deis de, por ejemplo, latas en conserva de pescado, porque de vez en cuando hay que darles pescado, pues habrá que lavarlo. Habrá que, evidentemente, no sazonar para nada las carnes. En definitiva, tener mucho cuidado con qué productos de los que a veces comemos los humanos sin darnos cuenta le damos al gato y que aunque no lo parezca tienen sal, aunque de, de sabor nos pueda parecer que son alimentos casi dulces, tener en cuenta que la mayoría de productos lleva sal. También hay que evitar, y esto es muy importante, las semillas. Ya sé que hay personas que les dais semilla de, de a veces de pipa de girasol, les dais semillas de chía. Esto apartado. Tampoco es recomendable que a un gato con insuficiencia renal le demos también un exceso de avena o productos de, eh, derivados de trigo. Es decir, en definitiva, ¿qué es lo que va a poder comer el pobre gato? Que a lo mejor adelantamos. Pues y veréis en las recetas que os hablo de carne en menor cantidad que en un gato normal huevo es un alimento que podemos dar con limitaciones y a ser posible pues sin la yema, que es donde hay más porcentaje de fósforo, aunque me veréis que incluyo en algunos casos el huevo entero. fruta, aunque ya sé que decimos que el gato no es un animal especialmente indicado para tomar fruta, pero en este caso como tenemos que dar una fuente de hidratos de carbono, daremos un poquito más de fruta y verduras. Y en cuanto a las verduras, aquí sí que nos tenemos que apoyar mucho, pues por ejemplo, en la zanahoria, en el, en el brócoli, en el boniato, que no me acuerdo cómo decís en América, tiene otro nombre, ahora no me sale, pero me entendéis, ¿no? Que veréis que las distintas recetas que os proponemos para un gato con insuficiencia renal van a ser de este tipo, van a ser dietas un poquito aburridas. Lógicamente la suplementaremos también con omega 3. Veréis que le añado uh, aceite de salmón y lógicamente añadimos hipaquitine. Ya sea hipaquitine como el que os ponemos aquí en la descripción, por si alguien quiere comprarlo, lo podéis comprar en cualquier página web, se vende sin receta. O el paquitine que yo personalmente os hago en un vídeo que pongo por aquí arriba y donde os pondremos también alguna receta de cómo tiene que ser en concreto la alimentación de un gato con insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.